Vale, a ver, probando las cámaras, el audio. Bueno, pues bienvenidos al streaming de hoy. Hoy tenemos el juego de Chaos Destiny, creado por Clayer, que es un juego creado con el RPG Maker VX6. Y nada, vamos a darle a comenzar. A ver de qué trata esta aventurita. Vamos a darle a nueva partida. Ya no recuerdo ni la última vez que sentí aquello. Lo único que sé es que perdí la oportunidad de acabar con todo en un momento. Y ahora debo terminar con esto. Oh. Bienvenido a Chaos of Destiny. Juego creado por Clayer y testeado por UriKiller666, bueno, un satánico, con el apoyo de Nukersoftny y Vampirella. Prepárate para embarcarte en una aventura llena de peligros, bueno, de la que si no atiendes no ganarás, estamos jodidos y jamás escaparás. Me lo pones muy difícil, Todo empezó un día cualquiera en la aldea Green Hills. Oh, mira, como el Sonic. Un sitio donde la gente jamás se sintió amenazada por el mal. Pero un día, todo cambió. Todo se volvió confuso. Ese día llegó un nuevo visitante a Chaos Wall. Este es el sitio, ¿no? Así es, señor. Seamos fuertes, seamos prudentes. Todo por un futuro glorioso, señor. Hostia. El nuevo visitante decidió conquistar estas tierras. ¿O no? Empezamos bien, ¿eh? Su elección fue eliminar a todo rebelde que estuviese entre él y su objetivo. Bueno, ¿cómo que rebeldes? ¿Si va a conquistar? Arrodillaos, pedid clemencia. Todo por un futuro glorioso. Chin, el visitante invasor, contrató a un cazarrecompensas para acabar con todo héroe que intentase detenerle. Cortana, la cazarrecompensas, se unió a él y le dio más tropas en las que invadir Chaos Wall. Señor, todo a sus pies, yo me encargo. Bueno, le hace los favorcillos, ¿eh? Uno de los aliados de Chin descubrió la manera de transformar las almas humanas en oro. Y aquí fue donde todo el mundo cayó en caos. Chin incendió Terandia, haciendo que sus habitantes pereciesen. La incendió, eliminando así a sus habitantes, aunque los que tuvieron suerte fueron secuestrados. Pero a Chin se le escapaba algo. No se pueden fusionar almas para crear oro de mayor calidad. Oh. Pero sus ansias de riqueza tuvieron sus consecuencias. ¿Qué ha pasado? Bueno, un bicho raro. Chin y sus tropas huyeron. Tantas almas juntas se convirtieron en una amalgama demoníaca que se convirtió en la peor pesadilla de todo Chaos Wall. Lo llamaron Lucinus. Cortana encerró a Lucinus en una torre para que nunca pudiese escapar. Chin creía que todos sus problemas se solucionaron al encerrar a Lucinus en aquella torre. No, es que la acabas de encerrar, no la has matado. ¿Cómo lo vas a solucionar el problema? Pero sí se equivocaba, el problema era mucho mayor de lo que aparentaba. Lucinus no fue el único que salió de toda aquella fusión de almas. Aquella fusión provocó que un meteorito se estrellase contra este mundo. Bueno, sí que hacen cosas raras estas almas, ¿eh? Del meteorito salieron 5 misteriosos cristales. Uno de ellos se dividió en millones de fragmentos, y de cada uno de esos fragmentos nació un monstruo, los cuales asolan hoy en día el planeta. Varios de ellos ya se encontraban aquí. Como los murciélagos o las ratas, solo que se volvieron muy violentos o mutaron por efecto del meteorito. De los otros 4 cristales salieron 4 espíritus. Estos espíritus evitan que el mal se expanda lo suficiente como para destruir el mundo. Y es que, ¿yo por qué no sé hacer scripts? Pues si hago un script para que luego den conflictos y pequeños problemitas o glitches como esto, pues para eso no lo publico, lo pulo. Me ha dado algo, pero no sé qué ha sido. No sé qué ha sido lo que me ha dado. Muy buenas, Mudarrap. Yo soy perezoso. No, perezoso no, perezoso.
Sí, sí, hacer algo de scripts. ¿De qué es esto? Una bola. ¿Encontraste una nueva receta? Cubo de gelatina. Bueno, okay, vamos a guardar. Pero hay un murciélago que está ahí corriendo. Te dio un caramelo. Ah, pues mira, un caramelo. Hostia, ¿no será el caramelo que necesitamos para la misión? Pero soy muy vago en ese tema. Yo es que no sé hacer scripts. A mí me pones el escribir texto, luego símbolos y números raros. Yo no me entero, ¿eh? Aguanta los FX de Pokémon. Sí. Tan, 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 tan. Coño, que estoy. Ahí. Más si mantenemos el shift siempre pulsado. Ahí, morir. Ahora sí que muero con un golpe. Ahí. Nada, sí me gusta. Nivel 3 ya soy poderoso. Ya los mato casi con un golpe. Nada, este no, aún se resiste. Mira, una tienda. Tú, dame algo. Hola, viajero. Puedo ofrecerte un cheque arena. Si compras dos, el segundo sale más barato. ¿Qué es esto? Hostia, 600 pavos. No. ¿Esto qué es? Por arriba. Oh. Una tienda. A ver, vamos a matar estos primero. El iconeador. Oh, me la ha esquivado. Hostia, vamos a usar el ataque. La descarga nuclear. Vamos a ver. Vamos a guardar. Bueno. ¿Puedes llevarme con mi mamá, por favor? Ven conmigo, no te haré daño. Bueno, ya te espabilarás. Pensaba que eras especial. Ya te espabilate, niña. Nah, ven conmigo, niña. No te voy a hacer daño, Desconfías, Desconfía de los desconocidos. Y no, la tía. ¿Me ayudas? Pues sí. No sé quién eres, pero ayúdame. Muchas gracias. Voy detrás tuyo. Nah, mira ahora. Necesitas un chillo del bosque para abrir esta puerta. Oh, pues mira, se abre. Mira. Mira, es que está aquí abierta. Mira, te lo anoto. Tienes aquí un problema con los eventos. Y la de arriba. Necesitas un sello del bosque para abrir esta puerta. Recogiste agua del pozo. Mira, aquí tenemos también un problema con los eventos. A ver dónde está el agua del pozo. Le falta la dirección fija, sí. Aquí también, en este pozo, mira, no te la noto porque es el mismo problema que tenemos con... Igual que el letrero, ¿vale? Bueno, eso, un poco de armadura, ¿eh? Necesitas llave de hierro, hostia. Me estoy algo preocupada. ¿Y eso? ¿Te puedo pedir un favor? Claro. Mi hermana de Green Hills está siempre allí y no sé nada de ella. ¿Podrás enviarle esta carta para saber si se encuentra bien? Vale, muchas gracias. Pero dime, ¿quién es tu hermana? ¿Cómo se llama? Ey, si me traes un antídoto, un cuerno y patas de araña, te daré esta llave tan bonita. ¿Qué me dices? Vale. Oh, misión cargos aceptada. Gracias, y como te dije, la llave y ya de paso un extra. Oh, mira, llave de bronce. Ya está. Mi madre está siempre preocupada de sacar adelante la familia. La estela de hierro. Venga. El otro. Tú. Tú también, venga. Creo que ya es este el último, Moco. No. Mátalo, coño. ¿Es inmortal esto o qué? ¡Hala! Me lo ha fallado, ¿eh? A ver. Misión del chef. Debes encontrar madera para una señora de Gravania. El mejor sitio para empezar es el bosque verde. Vale. Bosque verde. Busca a una niña llamada Estela y devuélvela a su madre que actualmente vive en Green Hills. Nada, no la vamos a cumplir, esta. La vamos a usar de momento.
al cartero. Emma, una chica de Gaunet, le ha pedido que le lleves la carta que te ha dado a su hermana viviendo actualmente en Green Hills. Ah, pues mira. No, pues nos vamos a despedir de la Estela y ya cumpliremos esas dos misiones. Muere. A ver, ¿quién era? Ya hemos devuelto a la Estela. He dicho un texto, pero como le estaba dando al shift, no me ha dado tiempo ni a leerlo. A ver, ¿dónde está la tía esa? La de las cartas. No. ¿Dónde está la tía de las cartas? Ah, bueno, esta carta es de ella. Bueno, dile que no pasa nada. Que esté tranquila. Estoy trabajando actualmente como esclava de la señora Nuria. Es muy maja. Por cierto, ya habla este brazalete. Se lo dejo aquí la última vez que vino de... A ver, ¿cuándo tendré un guargo? Quiero un guargo. ¿Cuándo lo tendré? Por el mal solo hay alguna tienda y un boss de misión algo difícil. Hostia, bueno. ¿Y qué hago yo por aquí? ¡Esto es enorme! El cabrón está a la izquierda de la playa. Bueno. No puedo hacer más palizas. No sé hacer. No, solamente hacer fuego tampoco. Hostia. Que tienen que son muchos MPs. Madre mía. El huerto está en un pueblo secreto. Madre mía. ¿Qué es esto? No, hombre. Madre mía. Joder. Vamos a volver hacia atrás. ¿Eh? Vamos a volver a la izquierda. Ahí. Tira, tira para aquí. Dejaremos la zona del barquito. Digo, el guargo está en un pueblo secreto. Oh, mira, un cofre con lengua. Toma, muerte, hostia. Punto débil. 25 x, oh, qué poquito. Cebo y bolsa de cuero. No, un cofre. No. Con los escorpiones. También me envenenarán. ¿Papá? Sí, pues sí, me han envenenado otra vez. Por cierto, vi que tienes varias tarjetas de objeto en tu inventario. Sí, puede ser. Pues intentaremos abrir uno de esos objetos, ¿no?
Claro. ¿Qué es esto? Buenas, Daskan. Si no me ves muy hablador, que no te extrañe, estoy jodido de la garganta. ¡Que vienen los mejores y peores momentos! Drake, si no atiendes, no ganarás. Estamos jodidos. Y jamás escaparás. Me lo pones muy difícil, ¿eh? ¿De verdad? ¿Eres el comentarista que se sabe la historia de Papa y ni siquiera sabes mi color? ¡Qué decepción! Es que una cosa es ser el narradista y otra cosa es ser el creador del juego, ¿eh? Muy mal. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues llama al creador del juego. Parecía más difícil de lo que ha sido. Sí, casi te matan, ¿eh? Misión carga 1 concluida. ¿Nos vamos a dormir en casita? Estoy, es que me han masacrado. Madre mía, nada más empezar, ¿eh? Vamos a matar a este primero. No, un 1%, ¿eh? Me cachin de nada. Por un punto de vida no lo ha matado. Que mira qué palizas. 84 puntos de vida. Oye, 2 puntos de vida, mátalo. No, que me ha matado. No, hombre, no me hagas esto. Me cachin de nada. No, que me ha matado. ¿Cómo puedes hacer esto, no? Nada más empezar, ¿eh? ¿Será posible? No me la ha enseñado. Oye, enséñame la foto. No puede, ¿eh? La funda se le resiste. Nada, no podemos ver la foto. Bueno, no es culpa tuya, Clayet, sino es culpa de los que han hecho los scripts, ¿eh? Así que al que han hecho ese script, corrígelo, muy mal, así no se hacen las cosas, que quedan las cosas cutres. Luego dicen, ah, es que los juegos del RPG Maker son basura. No es cosa de que los juegos del RPG Maker son basura. Que también si uno que hace un script y lo hace mal, pues oye, scripter, incúrratelo, que mira, hay este fallo, este problemilla, estás haciendo que mi juego sea cutre. Muy mal, scripter. Espero que no haya sido de pago, que si no, en el capítulo 2, llegas en nada. Exijo una waifu chica monstruo 100% fapeable. Nada, tienes los monstruitos, el murciélago y los gusanos estos. Te aplicas el rule 34 y ya está. Problema solucionado, ¿Qué te parece? Carajo, Sofans, me diste Krige, ¿Qué dices? Tú eres el quien está pensando en esas cosas, ¿Lo has sacado todo el tema? Pues yo te doy ideas, ¿Puedes llevarme con mi mamá, por favor? Ven conmigo, no te haré daño. Bueno, ya te espibelarás. Pensaba que eras especial. Ya te espabilate, niña. Ven conmigo, niña, no te voy a hacer daño, Ya ha resucitado la niña. Bueno, te vamos a alelar un poco, niña. Así te espabilas un poco y nos ayudarás antes a cumplir una misión, antes de entregarte a tu mami. Tu mami que espere. Sofans, ¿es algo ciego o este chat se retrasa mucho? Hombre, a ver. Es que yo no soy bizco, por si no lo sabías. No tengo un ojo mirando allí y otro ojo mirando para allá, No es que sea... Yo el chat lo veo en vivo. Simplemente a veces, yo lo que digo ahora, pues a vosotros os tardará, pues llegar en unos segundos. Lo voy a hacer subir un poquito de nivel y lo usaremos para hacer alguna misión por ahí. Por su castigo, ese es su castigo por haberse liado ella por ahí, Así se espabilará de verdad. Como le hemos dicho antes, yo, espabilate, niña. Pero no, al final le hemos tenido que recoger. Y encima se nos une, aquí. Parece monstruos SAXD. Eres un abusador de mano de obra de menores. No, pero es que la niña también se ha querido unir. Vale, una cosa es, bueno, te sigo. Y otra cosa es, me uno al grupo para también matar bichos. Es
Mira, ya subí de nivel. Tu poder solo me hará más fuerte. La niña, ¿eh? Cómo se flipa, ¿eh? Oye, que solo te llevo a tu mami, ¿eh? No te flipes, ¿eh? Corre, niña, venga. Corre, corre, corre. Encima con la musiquita, ¿eh? Estoy llorando de la risa, XD. Así me gusta, que os partáis, ¿eh? Partete la crisma. ¿Sorprendido? ¿Verdad? Sino que si yo soy... Redoble de tambores, papapam, papam. Este de aquí. Soy el gato con botas. Seguro que no te esperabas que fuese un gato. Dejemos de hablar de mí. ¿A quién se le ocurre traer a una niña de defensa a una batalla de jefe? ¿Te sientes orgulloso de tus acciones como padre? Porque si de edad es tu hija, déjame decirte una cosa. Se te da de pena. No, es una niña que nos hemos encontrado por ahí y la vamos a usar de escudo, ¿eh? Allí viene un boss, ¡ale! ¡Cómete las bolas! La hacemos de escudo humano, ¿eh? XD, XD, mátalo. Mataremos al gato a pedradas, ¿eh? Toma, pedrada, toma. Ya está medio muerto, ¿eh? Venga, muere. Ya, ya. Mira, te ha matado la niña, te ha dado el golpe final, ¿eh? Te ha hecho placa la niña. Se ha cargado lo que mató. Basura y más basura. La gente es muy cochina. Tiran siempre basura a los lagos, lo que hace que no hayan nenúfares en ellos y que se mueran los peces. Mira, se queja de la basura y el tío ese va dejando ahí las notitas por solo, ¿eh? También. ¿Será posible? No, pues sí. Dormiros en la cama de Melissa. En ella, a ella no le importa, ¿eh? Ella dormirá entre los barriles. Afuera. No puedo escapar, ¿no? No puedo escapar. Quiero escapar de las ratas. ¡Me persiguen! ¡Corre, corre! Suscríbete, dale like, comparte, dale a la campanilla y si quieres aparecer en este ending, sígueme en las redes.